que cuente muy sucintamente cuándo nació la Cátedra Libre, qué actividades se están encarando ahora y por venir, sobre el libro El Negacionismo de la Nahua, y después entramos en el presente. Bueno, no estamos saliendo en este momento al aire, ¿no? No. Sí, estamos al aire. Ah, bueno, está bien. Entonces, mirá, la cátedra es la crea Chachedil fue un argentino descendiente de libaneses cristianos ortodoxos, es muy comprometido con la causa palestina en general, por la lucha de todos los pueblos contra el colonialismo, y logró, después de que se reconociera al Estado de Palestina, más o menos alrededor de 2010-2011, se aprobaron una cátedra de estudios palestinos, una cátedra libre, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que le puso el nombre de Dorzaid, que es el gran intelectual palestino, ¿no? Que escribió libros como La cuestión de Palestina, Orientalismo y otros tan importantes. Y bueno, la cátedra él la llevó adelante hasta su fallecimiento en el año 2018, actualmente la lleva Gabriel Sibinian, y se conformó con varios discípulos, podemos llamar así. Yo no lo conocí a través de la Facultad de Filosofía, sino que yo me acerqué a él porque yo había escrito un libro sobre la cuestión palestina que se llama Israel, Estado de Conquista. Había leído un libro de la editorial de él, porque fundó también la editorial Canal, ¿no? Y bueno, me acerqué y publiqué el libro mío a través de él y después me invitó a integrarme a la cátedra. Así que bueno, soy profesor de esa cátedra, ¿no? No somos profesores de planta de la facultad, pero sí está reconocida como cátedra libre de la facultad. Bien, eso era para que los oyentes, sobre todo los nuevos oyentes que por ahí no escucharon el año pasado cuando hicimos la segunda temporada en que participaste, algo por ahí no contaste, pero bueno, quería que se repitiera porque los oyentes por ahí no son los mismos. Entonces, bueno, claro. Ahora vamos a la situación del presente, ¿no? Sobre los peligros de una guerra regional por el intercambio de misiles con Hezbollah por un lado y con Irán por el otro, el enfrentamiento con los hutíes de Yemen. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Es posible o todas las partes serán razonables y no aumentarán el conflicto? Bueno, nadie puede saber qué va a pasar. Hay un riesgo, sí, pero también creo que ni Irán ni Estados Unidos están interesados en una guerra regional. Israel sí, porque Israel aspira a conquistar todo el territorio del mandato británico palestino, incluso más, parte de Jordania. El partido Likud, que gobierna en alianza con partidos extremistas, religiosos, ultraortodoxos, formados por los colonos que viven en Cisjordania, en realidad siempre quiso la totalidad de la Palestina, el mandato británico y más allá de eso. Así que ellos creo que están como esperando un momento de confederación mundial para apropiarse de todo el territorio que ellos entienden como una tierra productiva. Yo cuando empezó esto de Gaza, dije, estos van a querer recuperar Gaza. Destruyen todo, porque como se hablaba, como todo tendía la expulsión de los 2 millones de palestinos para el lado de Egipto, pero Egipto les dijo no, acá no. Pero como recuperar parte del territorio. Ellos conquistaron Gaza en el 67, en el 48 no pudieron por la oposición de Egipto, que lo mantuvo bajo su control hasta el 67. Y Israel lo tuvo bajo su control hasta el año 2005-2006, que se retiró. Pero lo que ellos más buscan y nunca van a renunciar es a Cisjordania, que ellos no la llaman Cisjordania, ni siquiera la Riviera Occidental, como la llama Estados Unidos, el West Bank, sino que lo llaman Judea y Samaria, porque serían los territorios que, de acuerdo a su visión religiosa, le correspondería, sería la tierra prometida.
Entonces ellos, como el sionismo como mito político se constituye a partir de un discurso religioso en fin del siglo XIX, ellos toman la religión para un proyecto político que es crear ahí un Estado donde reunir a todos los judíos del mundo. Y entonces no pueden renunciar a aquello que les dio el factor de unidad y que en realidad es el objetivo final. No pudieron lograrlo en el año 48 por la oposición del rey de Jordania, Emir creo que era en ese momento, de Transjordania, pero lo conquistaron en el 67 y comenzaron a implantar colonias, o sea, construir asentamientos, barrios financiados por ellos. Por lo tanto, la llamada solución de los dos estados, que todo el mundo habla de eso, es imposible porque Israel no va a decir a 600 o 700 mil de los colonos a los cuales dio vivienda que se retiren de Cisjordania para entregárselo a los palestinos. Esto crea una situación de foco de tensión permanente y yo creo que están esperando el momento político propicio para poderse expulsar una gran cantidad de palestinos para apropiarse de toda Cisjordania. Pero no creo que a Estados Unidos, y menos en las actuales condiciones, le convenga esto, y menos, y tampoco Irán, que se han dado las condiciones de Irán de pensar que puede ganar una guerra. Por lo tanto, tenemos estas situaciones que se vieron bastante en el pasado, de guerras parciales, no enfrentamientos, tirar de un lado misiles, del otro lado cohetes, lo que sea, pero que no llega a una conflagración total. Mientras tanto, continúa el martirio del pueblo palestino brutal que estamos viendo, ¿no? Y que el mundo ve, algunos azorados y otros indiferentemente, desgraciadamente. Bien, una cosa que no creo ser el único que lo haya pensado, pero acerca de este conflicto que tiene más de 100 años y concretamente si tomamos el 1948 tiene 76 años. Yo me acuerdo que al principio hasta la década del 70 se hablaba de conflicto árabe-israelí. Después se transformó en conflicto palestino-israelí y ahora Hamas-Israel, al menos de acuerdo a la prensa norteamericana, israelí y británica. ¿Qué opinas acerca de eso? ¿A qué se debe? ¿Solamente a una manipulación o tiene que ver también con abandono de los gobiernos árabes de la causa palestina? No de los pueblos, pero los pueblos siguen apoyando. Bueno, en realidad Israel siempre negó que existían los palestinos como una identidad nacional. Entonces ellos hablaban de los árabes y nunca hablaban de los palestinos. O sea, incluso hay una famosa entrevista a Golda Meir donde dice los palestinos no existen. Ellos decían todo, nosotros nos apropiamos muy poquito, que a los árabes los redistribuyen entre los países árabes, entonces que algunos de ellos fueron así, que otros a Jordania, otros a Egipto. Entonces el objetivo era negar que existía un pueblo palestino que había sido despojado. Eran unos pocos árabes que tenían que ser redistribuidos geográficamente. Los palestinos, al contrario, crearon la Organización de Liberación de Palestina, y empezaban a luchar por un reconocimiento como una identidad propia, distinta, dentro de la hermandad árabe. Si vos lees la carta constitutiva de OLP, todo el tiempo repiten que son árabes, ¿no? Pero ellos buscan ser reconocidos como un pueblo distinto dentro de la hermandad árabe. Y logran al final tener como una identidad propia en el concierto mundial. Este asunto de la guerra Israel contra Hamas, a mí no me gusta hablar de la guerra porque también la masacre. Es una guerra cuando hay dos contendientes, prácticamente Hamas hoy no existe, más que hizo un atentado en otro momento, pero ella casi no existe, es una masacre unilateral. Claro que yo no estoy para nada de acuerdo con lo que hizo Hamas, no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia contra la población civil, y repudio, digamos, eso, y que se ha convertido en al final algo totalmente, se ha dado pie a Israel para masacrar 37.000 personas y destruir Gaza. Pero
realmente Israel está buscando la oportunidad y buscó y encontró esta oportunidad. Entonces ahora se abre la guerra de Hamás contra Israel para concentrarlo en Gaza, digamos, y dejar afuera a Cisjordania y a Autoridad Nacional Palestina. Lo que no significa que le vayan a dar absolutamente nada, como no le han dado absolutamente nada. Israel nunca va a reconocer un Estado palestino, salvo que perdiera una guerra que por el momento no se ve posible. Bien. ¿Qué opinás acerca de la solidaridad internacional en particular y la solidaridad de la Argentina, que tenía una tradición desde los 50 de apoyo a la causa palestina y a la causa árabe? Ahora, ¿ves que sigue existiendo o lo ves medio menguado? En realidad, solidaridad internacional con la causa palestina se limita a Sudáfrica, a algunos países de África, del mundo árabe, por la mayoría de ellos están prácticamente destruidos, como Siria, avasallados, Irán, por supuesto, y algunos países latinoamericanos. La Argentina nunca tuvo una solidaridad activa con Palestina, pero el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reconoció el Estado palestino en un gesto realmente valorable, pero no pasó de ahí. Acá es muy, muy fuerte la DAIA, hay una importante comunidad judía, pero dentro de esa comunidad judía la DAIA se arroga el papel de representación, pero opera a los hechos como una especie de embajada paralela. Dice lo que el Estado de Israel por su embajada no puede decir. Entonces, una vuelta hasta el gobierno de Macri, que le había votado en la UNESCO una resolución según la cual, Jerusalén pertenecía a la comunidad universal, y salió la DAIA a criticar hasta el gobierno de Macri, increíblemente, porque para ellos Jerusalén es solo de ellos. Yo lo que veo, lo que está sucediendo hoy en el mundo, quizás sea un poco exagerado en comparación, pero yo pienso cuando los subían a los judíos a los trenes para mandarlos a los campos de concentración y todos miraban para otro lado, se desentendían, o antes, supongamos en la década del 30, antes de que les hicieran mandar a los campos de concentración, cuando los perseguían en Alemania y todos los gobiernos de Occidente se negaban a otorgar visas a los judíos que querían vivir a Alemania. Yo creo que algo está pasando algo parecido con Gaza, ¿no? O sea, es una masacre abierta, brutal, y Europa mira para otro lado. Europa mira para otro lado, como ha hecho siempre. Por eso yo digo que los palestinos son como los judíos del tiempo presente. Los están matando y masacrando frente a la indiferencia mundial. Y por suerte, en América del Sur, que es continente que han sido más solidarios, me refiero a Brasil, Bolivia, Colombia, básicamente, Chile, pero Argentina, peor que esto no podría ser, peor no podría ser. Tanto que el presidente que tenemos, cuando fui invitado el otro día a una reunión con los embajadores de los países árabes, o se enteró que estaba el encargado de negocio de Palestina, decidió no ir. Que ni siquiera se encargó, representa más, representa a la Autoridad Nacional Palestina, que tiene estatus de convivencia ahí con el Estado de Israel. Que realmente este hombre es, bueno, ya sabemos lo que es. Entonces, realmente el continente sudamericano, a lo cual hay que agregar Nicaragua y Cuba, México no tengo bien clara la postura. Es el que ha sido más solidario. Y por supuesto, Sudáfrica, que es la que ha llevado adelante la denuncia en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? La que lo lleva adelante. Bien. Miguel, yo de todos modos me refería más que nada a los pueblos que a los gobiernos. Este gobierno, sí, estoy de acuerdo que es más o menos como estás contando vos. Debido al tiempo que perdimos al inicio, bueno, ya nos pasamos en el tiempo asignado y tenemos la noticia de la publicidad de la radio, así que bueno, algo conversamos y algo conversaremos en un futuro. Yo no quiero destacar
destacar el movimiento estudiantil que se ha dado en vastos lugares del mundo y especialmente en Estados Unidos, que eso realmente es increíble y marca un hito, ¿no? Que los estudiantes de Estados Unidos de forma masiva hayan salido a solidarizarse con Palestina realmente es algo que nos llena de esperanzas. Bueno, parece que no tenemos más tiempo. Muchas gracias y quedo a disposición de ustedes cuando quieran. A vos y te agradecemos mucho la presencia. Y bueno, sobre la cátedra te cuento que nosotros siempre leemos algún fragmento del libro editado por Editorial Canaán en 2023, siempre fragmento distinto del tuyo, de Lautaro Omar, de Gabriel Siviniani y de los otros compilados también. Bueno, te mando un abrazo y seguiremos charlando como siempre. Cómo no, cuando ustedes quieran. Bien, seguimos por AM740 Radio Rebelde con De Olivos y Piedras y ahora pasamos con un poco de atraso a las noticias y publicidad.